Hay dos objetivos críticos de Petro en lo que queda de su gobierno y sobre los cuales los colombianos deben estar en máxima alerta. Advertencia de Vicky Dávila a través de su cuenta de X, arroba Vicky Dávila H. Primera, hoy se comprobó que el gobierno Petro quiere apoderarse de la Corte Constitucional. Por eso hizo de todo para que fuera elegido Miguel Polo, hombre de confianza del exsecretario jurídico de Palacio Vladimir Fernández, quien hoy es magistrado del Alto Tribunal. Un empate con Claudia Dangón y el zaparrancho que se armó porque vergonzosamente apareció un voto de más, frenó la operación del gobierno con los congresistas a los que no les importa entregarle el país a Petro indefinidamente para someternos a todos. Segundo, Petro quiere tener el control de la registraduría para manejar las elecciones del 26, especialmente las presidenciales. No lo podemos permitir. A mí tampoco me gusta que Tomás Gregg lleve décadas con un negocio en el Estado, pero otra cosa es que Petro se eligió con el sistema electoral actual en el que operó dicha firma y tuvo garantías. Si Petro se toma la registraduría, se nos queda o nos deja a uno de sus pupilos tenebrosos para terminar de destruir el país. Estamos avisados.